Died a long time ago, and now the spores are taking hold of whatever remains. A better fate than the fungus eating you alive. Existen muchos factores que hacen que un juego te llame la atención la primera vez que lo miras. Puede ser que tenga algún tipo de gameplay interesante, que la historia sea llamativa o que simplemente el estilo gráfico sea muy atractivo para ti. Esto último fue lo que me pasó con Minute of Violence, un título que fue anunciado hace ya bastante tiempo, pero que hasta hace poco se estrenó en el PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC y Mac. Honestamente, no sabía mucho de él, más allá de reconocer su atractiva existencia, por lo que no tenía algún tipo de predisposición al jugar, y creo que por lo mismo fui gratamente sorprendido dado lo que la travesía tiene por ofrecer. Minute of Violence es un juego clásico de aventura, en donde estamos limitados a recorrer los hermosos paisajes para resolver acertijos y retos muy básicos de plataforma para así poco a poco ir viendo cómo se desencadena la historia. Nos encontramos en un mundo extraño que, de igual forma, tiene rasgos bellos y lúgubres. Pues a pesar de que el archipiélago donde se lleva a cabo la historia está plagado de lugares interesantes y llenos de color, también tienen su cara desolada. Nosotros tomaremos el control de Mo, una niña con aptitudes para la tecnología. O sea que le mueva los fierros, pues. Ella es la aprendiz de una misteriosa raza de gigantes que viven en el subsuelo con un propósito muy importante: mantener al mundo con vida. En realidad nos encontramos un tiempo después de un suceso cataclísmico que obligó a la población del archipiélago a huir, ya que una misteriosa nube de esporas lo ha consumido todo. Así pues, los cuatro gigantes divisaron una precaria solución para poder limpiar el ambiente y que los pocos habitantes que quedan puedan continuar con su miserable existencia en el grupo de islas. Dicha solución depende de cuatro enormes motores que, como ustedes imaginarán, requiere del combustible más antiguo que se conoce. Puro músculo. En otras palabras, los gigantes tienen que estar ahí sentadotes meneando la bobina, porque si no, todo se va a la chingada. ¿Y qué creen? Justo al inicio del juego, todo se empieza a ir precisamente a la chingada, porque resulta que el entramado de máquinas subterráneas en donde vive Mo se ha apagado, y lo único que eso puede significar es que los colosos han detenido su tarea. Por lo mismo, la niña se embarca en una travesía para ver qué está ocurriendo, pues como su aprendiz y usuaria de la llamada Omnivara, es la única que puede lograr reactivar este mecanismo de supervivencia tan precario. En un principio, Minute of Violence pinta para ser una historia como cualquier otra, una simple odisea en la que nuestra heroína se pondrá a prueba para lograr su objetivo. Pero poco a poco nos iremos dando cuenta de que la trama esconde otros temas que pueden resultar más complicados. No me gustaría ahondar muchísimo, debido a que quiero que se sorprendan de forma tan positiva como yo lo hice, pero puedo decirles que, de la misma manera en la que el estilo artístico resulta hipnotizante por lo trágicamente bello que es, la historia cuenta con los mismos matices. Lo que inicia como una fábula para niños, muy entre comillas, va a lugares más pesados que sí te hacen pensar. En cuanto a gameplay, realmente no hay mucho que agregar, más allá de mi descripción general de lo que es un juego de aventura, pues el objetivo es recorrer cada una de las islas del archipiélago y abrirte paso como puedas a las instalaciones subterráneas donde se encuentran los gigantes. Esto puede implicar hacerle pequeños favores a los pocos habitantes del lugar o simplemente encontrar la llave adecuada para abrir cierta puerta que te permita progresar para así prender el switch o empujar el bloque necesario y resolver así el acertijo en turno.
Es un gameplay simple, pero como está sustentado por una muy buena historia, no se vuelve pesado, en especial porque tampoco dura tanto, pues ver los créditos finales de Minute of Violence te va a tomar unas 6 horas. Lo que más le puedo chulear al juego es su ritmo, ya que sabe mezclar muy bien sus dos elementos principales, la aventura y la narrativa. Siempre tendrás una razón para querer seguir jugando, y cuando las cosas se complican y revelan su verdadera naturaleza, ya no podrás dar vuelta atrás. Vas a querer ver en qué termina todo. Como dije al principio, lo que llamó mi atención inicialmente fue el apartado visual y pues, véanlo banda, el estilo caricaturesco que maneja es sumamente atractivo. Muchos lo han comparado con cosas como Hora de Aventura, pero personalmente me da más esa vibra de caricatura europea que a ratos pueden ser muy surreales. Hay cosas bastante espeluznantes en este juego que pueden ser un buen combustible para pesadillas. Me gustó mucho la animación, lo ingenioso y original del contexto. En general, la presentación es todo un deleite. Hay muy pocas actuaciones de voz, ya que solo contamos con la narradora, que complementa muy bien la vibra general del juego, pues cumple con la ilusión de ser un libro que alguien nos está leyendo. Afortunadamente, la cosa viene traducida a varios idiomas, incluido el español, para que le entiendas completito. La música está muy padre, es ambiental a base de cuerdas y unos cuantos instrumentos más, pero tiene ese hit melancólico que simplemente dio en el blanco con el tipo de juego que es Minute of Violence. En general, en apartados técnicos el título se desempeña bien, pero sí tuve algunas bronquillas, como que alguna solución de algún acertijo se trababa o que cierto texto descriptivo estaba corrupto, pero son situaciones menores que se solucionaron simplemente recargando el archivo de salvamento. Sé que esta reseña no ha sido particularmente descriptiva y quizás haya dado la impresión de que este juego es simple, pero aunque mecánicamente sí lo sea, lo compensa magníficamente con su excelente historia que sí te va a dejar con ideas rondando la cabeza. Este es uno de aquellos títulos que es muy fácil de recomendar, pues vale la pena que la gran mayoría de ustedes le dé un intentón. No es un compromiso muy grande de tiempo y estoy seguro que eventualmente recibirá algún tipo de descuento que los haga sentir cómodos para adquirirlo. Solo háganlo. Minute of Violence tiene una excelente historia que contar y puede llegar a sorprenderlos tanto como a mí. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran Denis Flores, Giovanni Hidalgo, Edgar Samuel Tun Carmona, Jesús Adrián Ponce de la Rosa, Miguel Armenta, Steve Huga, Luis Antonio Ramírez Torres, Darío Rosas, Rommel, Ciro Il Grande, Josué Hernández, Sav, Armando Moreno Cortés, Paul Moore, Ricardo Flores Díaz, Alejandro Cisneros, Pedro A. Ramírez A., Alexis Valencia, Señor Chulo, José Luis Rangel León y Sodec. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.